el capítulo 15 de Génesis. Aquí está, escuchen el juramento que Dios juró. Si ustedes quieren leer algo que los haga sentirse muy bien. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y galardón será sobremanera grande. Yo soy tu escudo. Si Dios es su escudo, ¿cómo es que el diablo lo va a golpear? ¿Ven? ¿Eh? Yo soy tu escudo. Y tu galardón será sobremanera grande. ¿Y quién es? Yo soy el Señor, tu galardón sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa, ¿es ese el damaseno, Eliezer? Dijo también Abraham, mira, que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Dios ya le había dicho a él 25 años antes que él lo iba a hacer. Así que Abraham se empezó a preguntar ahora, mira, Señor, ¿dónde? ¿Cómo va a suceder ahora? Y, ¿ves? Yo tengo 100 años de edad. Ahora fíjense, y lo llevó fuera. Aquí viene. Y lo llevó fuera. Y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y él todavía ni siquiera tenía hijos, y tenía 100 años de edad. Dijo, mira allá arriba los cielos, ¿puedes contar esas estrellas? Y allá en el monte Palomar, o mejor dicho, en el monte Wilson, en California, mirando hacia allá, en ese gran observatorio en donde uno usa un telescopio y ve a 120 millones de años luz. Ahora piensen que sus ojos únicamente pueden ver unos cuantos miles de millas de lejos, ¿ven? Quizás unos 2 millones, unos cuantos millones. Pero esto es 120 millones de años. Solo observen, ustedes pueden ver en el sistema solar algunas estrellas, algunas están más cerca y algunas de ellas están más alejadas y demás. Pero mirando otra vez de 120 millones de años luz, solo piensen lo que es, cuán rápido la luz viaja. Y 120 millones de años luz, bueno, ustedes no pudieran poner una fila de cifras alrededor de esta iglesia 10 veces en 9 y calcular cuántas millas serían. Y allá todavía hay lunas y estrellas más allá de eso. La simiente de Abraham. Entonces cuéntenlas, ustedes no lo pudieran hacer. Así será tu descendencia. Y escuchen, aquí está lo que lo hizo. Y creyó a Jehová. Oh. Y le fue contado por justicia. Él nunca dijo, mira, Señor, te diré lo que yo voy a hacer. Yo voy a hacer una cierta cosa y voy a hacer esto o eso. Él solo creyó al Señor y le fue contado a él por justicia, porque Dios así lo dijo. Él había jurado que él lo haría. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Mira, yo no tengo hijos ahorita, pero ¿me puedes dar tú alguna clase de señal? Ustedes saben, yo no soy un buscador de señales, pero yo creo en señales. Correcto. ¿Ven? Si no hay una señal invisible dada al hombre hoy en día, bueno, con razón la gente no puede creer. Ellos van por allí y la gente sacó todo lo sobrenatural de la Biblia. Y ellos solo sacaron, ahora un hombre viene y dice, yo soy salvo, seguro. Bueno, usted no lo puede dudar. Correcto, usted no lo puede dudar. El hombre viene por la calle tan borracho como puede estar y con un puro en su boca y tambaleándose, gritando yupi y maldiciendo cada vez que respira. Él dice, yo soy salvo, porque yo creo. Usted no pudiera. ¿Qué va a decir usted tocante a eso? No hay nada que usted pueda hacer. Mi iglesia me acepta. Yo soy un miembro. ¿Qué va a hacer al respecto?
No hay nada que usted pueda hacer correcto. Eso es exactamente correcto. Pero de la única manera que usted lo puede saber es por la señal. ¿Es correcto eso? Eso es exactamente correcto. Usted tiene que ver la señal que lo muestre. Ahora, si es solo por la fe nada más, entonces fe no lo demuestra. Abraham creyó a Dios, eso es correcto. Y le fue contado por justicia, pero Dios le dio a él una señal. Lo circuncidó como una señal, como un sello. Entonces, la simiente de Abraham todavía recibe la circuncisión. Ellos la recibieron por todas las edades hasta que la luna desapareció, la ley, y el Hijo llegó. Y cuando el Hijo de Dios llegó, él todavía los circuncidó. Y todo hijo de Abraham es circuncidado hoy día, no en la carne, sino en el corazón. El Espíritu Santo circuncida el corazón, corta las cosas del mundo y lo hace una nueva criatura en Cristo Jesús. Circuncisión es cortar lo que sobra de la piel. Únicamente los varones podían ser circuncidados. Todos los varones eran los únicos que estaban en el pacto y la mujer, estando casada, era contada en él. Ustedes tomen hoy en día, sí. Miren, yo no estoy diciendo, hay muchas mujeres aquí y la mujer es una cosa maravillosa. Si yo le pudiera haber dado al hombre algo mejor que una mujer, él lo hubiera dado, pero él le dio una mujer. Pero este es un mundo de mujer. Ella está controlando toda la cosa. No ustedes aquí, madres del hogar, sino que yo me refiero allá, a las del mundo. Deje que alguna desnuda de Hollywood se empiece a cortar el cabello, o algunas mujeres, y observen a todas las muchachas cortarse el cabello del mismo estilo. Deje que ellas empiecen alguna moda de vestido, y observen a todas las muchachas hacer lo mismo. Cristianas, así llamadas y todas, correcto. Es un mundo de mujer. Si ustedes se fijan, ellos pintan cuadros de una mujer ángel. No hay tal cosa. Muéstrenme un solo lugar en la Escritura. Todo ángel es su nombre, no mujeres. Mujeres ángeles, la Madre María y todas estas cosas así. No hay tal cosa. Encuéntrenme un solo lugar en la Escritura en donde alguna vez haya dicho que hay una mujer ángel. Siempre es él, Miguel, Gabriel. Él sacó la espada. Siempre es él. Correcto. La mujer fue hecha para el hombre y no el hombre para la mujer. Seguro. Pero ellas, como ellas, eso es lo que el diablo tomó a la mujer en el huerto del Edén como instrumento de él. Él todavía la está usando, correcto. No a la que está convertida. La mujer que es cristiana y es una buena mujer es la mejor cosa que un hombre pudiera encontrar fuera de salvación. Pero una que no es buena es la peor cosa que él pudiera encontrar. Eso es correcto. Salomón dijo que una buena mujer era una joya en la corona de un hombre, pero una impía era como agua en su sangre su vida. ¿Y qué cosa peor pudiera tener él en su sangre que agua? ¿Lo matará? Miren, fíjense, Dios hablándole a Abraham. Miren, fíjense, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años. Y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Ahí va. Fíjense ahora. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra. Oh, hermanos, ¿qué significado tiene esto? Mas no partió las aves. Ahora, él partió por la mitad a la becerra y a las cabras, a esos, y puso las piezas una enfrente de la otra, mostrando que ellas cuadrarían de una dispensación a la otra, pero a la tórtola y al palomino él no los dividió. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Dios profetizándole ahora a Abraham que su descendencia de tataranietos moraría en una tierra ajena por 400 años y que sería afligida. Designó un tiempo exactamente cuánto tiempo sería. Miren, fíjense, más también
a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto, saldrán con gran riqueza. Y así les sucedió. Y tú vendrás, fíjense, no hablando tocante a completamente, fíjense, y ni siquiera incondicionalmente. ¿Qué? Y tú vendrás a tus padres en paz. Amén. Tú vendrás a tus padres en paz. Y serás sepultado en buena vejez. No si tú haces ciertas cosas, sino yo ya lo he hecho. Y puse la marca. Amén. Oh, hermanos, me emociona tanto cuando llego a esto, al grado que mis nervios brincan en mi cuerpo, tal parece. Cuando yo pienso de esa promesa, oh, hermano, yo le estaba diciendo a mi esposa esta mañana, yo la miré y dije, cariño, tú sabes, yo estaba hablando tocante a mi hermano y ellos, como sus hijos, Rebeca King, casi llegando a ser una jovencita, y yo dije, yo quiero tratar de salir de aquí antes que ella entre en esta escuela y demás. Y le hablaba así. Y yo dije, tú sabes que ya no somos niños. Yo dije, yo no lo soy de todas maneras. Yo dije, tú sabes que ya voy a tener 46 muy pronto. Yo dije, yo estoy envejeciendo. Pero, oh, hermanos. Entonces, cuando mi mente piensa en esto, en el juramento prometido de Dios para mí, entonces todo eso se desvanece. Entonces yo solo, todo parece diferente. Ahora, observen, en buena vejez y en la cuarta generación volverán acá porque aún ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Dios haciendo su promesa, Dios se la dio a Abraham incondicionalmente. Ahora fíjense, cuando él dijo esto, oh, aquí está un cuadro hermoso, si nosotros solo pudiéramos tener el tiempo para terminarlo antes que lleguemos a terminar esto, el cuadro que Dios había hecho, miren, él dijo, ve y tráeme una becerra de 3 años, fíjense, 3, todo en la Biblia es 3, 3 armonizan en 1, ven, Padre, Hijo, Espíritu Santo, no 3 dioses, 1, fe, esperanza y caridad, no 3 diferentes cosas, sino toda la esencia de 1, amor. Ahora, luego, hubo justificación, santificación, el bautismo del Espíritu Santo, no 3 dispensaciones diferentes, no 3 obras de gracia, sino una sola obra en 3 manifestaciones diferentes, el mismo Espíritu Santo con Lutero bajo justificación, estaba bajo Wesley con santificación, está en la iglesia ahora, el bautismo del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo, no 2 Espíritus Santos, el mismo Espíritu Santo. El grano pequeño que salió aquí, y la primera cosa, cuando el granjero miró, vio esas 3 pequeñas hojitas saliendo, maravilloso, él se regocijó. Después de un tiempo, ellos envejecieron y se marchitaron, y su grano siguió. En él está la misma vida que estaba en ese grano de trigo aquí, en el primer tallo, que está aquí arriba, en la espiga, y en el grano de trigo, exactamente la misma, solo sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y así la iglesia sigue creciendo hacia ese día perfecto cuando Jesús vendrá, ¿ven? El mismo Espíritu Santo, la misma cosa, solo que es una dispensación diferente. Ahora, siguiendo con eso, miren, toma las becerras y las cabras y todo, que debe ser de 3 años, las 3 dispensaciones diferentes, el oficio del Padre, el oficio del Hijo, el Espíritu Santo, ¿ven? 3 años. Todo era 3 años, significaba Padre, Hijo, Espíritu Santo, el mismo Dios, que estaba bajo esa dispensación, está bajo esta dispensación, bajo aquella dispensación, y será el mismo, un solo Dios, 3 dispensaciones, no 3 dioses, sino 3 dispensaciones del mismo Dios. El mismo Dios que estaba en la columna de fuego, estaba en Cristo Jesús. El mismo que estaba en Jesucristo está en ustedes, correcto. Dios en ustedes, la esperanza de gloria. ¿Es correcto eso? El bautismo del Espíritu Santo habitando en la persona ahora, ustedes llegan a ser, ¿qué? Hijos de Dios. Cuando Dios condescendió y le hizo sombra a la Virgen María, Él era una vida, y una vida le hizo sombra y creó una célula de sangre alrededor de sí mismo. Cualquiera sabe ahora que la célula de sangre proviene de dónde, del varón. ¿Es correcto eso? La vida yace en la célula de sangre y la célula de sangre proviene del varón, no de la hembra. Y ahí es en donde está la vida, en la esperma masculina. Fíjense,
Entonces Dios mismo entró al vientre de la Virgen María y Él mismo se envolvió en una célula de sangre criada. ¡Aleluya! Esa es la razón que nosotros tenemos vida eterna. Entonces, cuando esa célula de sangre, debido al pecado, fue traspasada con una espada allá y fue rota, liberó a Dios allí y abrió completamente la célula de sangre y nos lavó y nos trajo dentro de sí mismo por el Espíritu Santo. Ahí lo tienen ustedes. Y ahora somos hijos de Dios, parte de Dios. La Deidad misma vive en cada creyente. Todo hombre que es nacido del Espíritu de Dios es parte de Dios. Con razón, él cree en lo sobrenatural. Con razón, él puede creer en todo. ¿Por qué es? En él hay una porción de Dios envuelta allí, en ese cuerpo mortal, en donde hay pecado y todo lo demás ha creado este cuerpo. Pero allí adentro, alguna obra solo de Dios en regeneración ha llegado allí por el derramamiento de su propia sangre y ha quitado esa sangre que estaba allí como un medio y la ha puesto a un lado y entró en este hombre pecaminoso y ha puesto en él una esperanza por la cual moriría tan libremente como él se pararía allí. Le habla a él, seguro que lo cree. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera sobre los enfermos, pondrán sus manos y sanarán. Jesús dijo eso. Bueno, él ha llegado a ser parte de él. Sí, Señor. Dios está en el instante para liberar. Él abrirá un camino. Cuando no hay camino, Él abrirá un camino. Y cualquier hombre que cree en Él, cree la misma cosa. Él no tiene que creer. Él es parte de Dios. Él es linaje de Dios. Él es un hijo de Dios o una hija de Dios. Y Él no puede hacer nada más porque Dios está con Él. Él es sencillamente una porción de Dios. Miren, todo lo que Dios era en la columna de fuego, Él lo vació en el Hijo Jesucristo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. ¿Es correcto eso? La Biblia dice que Dios, D-I-O-S, el mismo Jehová, el Poderoso, el Broquel, el Escudo, todos sus nombres redentivos, todo lo que Él era, Él lo vació en Jesucristo. Y Jesucristo nació de una célula de sangre, y la cubierta exterior de la célula en sí, la cual es billones y billones de veces más pequeña que lo que un ojo humano puede ver. Pero ese era el cuerpo, el Señor Jesús. Dentro de eso estaba Dios mismo. Él mismo se envolvió alrededor de la célula de sangre con el fin de tomar su propia sangre y derramar su propia sangre o darla gratuitamente para que nosotros, al romperse esa célula de sangre en nuestro cuerpo mortal, cuando ella se rompe y nuestras vidas parten de aquí y salgan por medio de la redención de la sangre que Dios requirió, nosotros podamos ser llevados dentro de ese cuerpo y llegar a ser parte de Dios mismo como un hijo de Dios. Hermano, si usted puede digerir eso, de seguro le hará bien. Quisiera que yo tuviera alguna manera para mostrarle lo que es. Solo piensa en Dios, Jehová, descendiendo al vientre de una mujer a la que le hizo sombra, descendiendo en el, mire, en el espíritu. Y Él está ahí adentro. ¿Es Él? Él es el Creador mismo. Él hizo a la mismísima mujer y el vientre en el que Él estaba ahí. Dios mismo se hizo pequeño, descendió y entró dentro de esa célula de sangre y Él empezó a formar algo alrededor de Él. ¿Qué era? ¿Ven? ¿Qué? ¿Qué causó esta cosa allá en el principio? La sangre. La sangre, la vida, estaba en la sangre y allá eso es lo que lo causó en el principio. Ahora, para quitarlo, Dios mismo tiene que descender. Y Él mismo se hizo muy pequeño, entró al vientre de María y crió alrededor de Él mismo una pared, lo cual fue la célula de sangre. No había ningún nombre, no había nada de eso. En eso, creó esa célula de sangre creó a otra, y todos los nervios y todos empezaron a formar. Y Dios mismo viviendo en esto, estaba haciendo un tabernáculo y Él moró en Cristo. Ahí está Dios caminando por allí. Él dijo, yo y mi Padre somos uno, mi Padre está en mí. Dijo, muéstranos el Padre. Felipe dijo, muéstranos el Padre y nos basta. Dijo Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Él dijo, cuando tú me ves, tú ves al Padre. ¿Y cómo pues dice, muéstranos el Padre? Yo y el Padre somos uno, mi Padre está viviendo en mí ahora. No soy yo el que hace las obras, sino es Él, el que mora en mí. Él hace las obras. Oh, hermanos, ¿cómo le pudiera decir yo a un hombre lo que está mal en él? ¿Cómo le pudiera decir cuál será su futuro en 10 años o lo que él era hace 40 años? No soy yo. ¡Aleluya!
es el que vive en mí, que descendió y a través de su sangre me trajo en compañerismo con él. Aleluya. ¿Cómo pudieron mis manos hacer algo para sanar a los enfermos? No tienen ni una pizca de poder, no soy yo, sino que es Él que mora aquí adentro el que lo hace. ¿Cómo pudiera este hombre predicar el Evangelio? Él no puede predicar el Evangelio, no hay nada en él con lo cual lo pueda hacer. Él es un pecador por naturaleza, pero Dios descendió y moró en él y lo hizo un hijo de Dios y él predicó el Evangelio. ¿Por qué cree en la palabra? Porque el mismísimo Dios que hizo la palabra está predicando por medio de él. Yo lo veo, ¿lo ven ustedes? Ahí está, el mismísimo Dios que escribió la palabra, está en el hombre diciendo, esa es la verdad, a mí no me importa lo que alguien diga, esa es la verdad. Ahí está, Dios en el hombre reconoce su propia palabra. Aleluya. Eso lo concluye. Dios aquí adentro cree todas las cosas, espera todas las cosas, soporta todas las cosas. ¿Es correcto eso? Toda escritura es la inspiración de Dios. Dios la escribió. Cuando Dios entra aquí adentro, Dios reconoce su propia palabra. Dice seguro que eso es la verdad. Ahora, si usted la empieza a cambiar en alguna parte, eso es entre usted y Dios. Pero Dios reconoce su propia palabra. Amén. Oh, cómo nos hace sentir eso. La palabra inspirada de Dios. Fíjense. Yo vi a ese predicadorcito nazareno en New Albany esta mañana tomar el otro lado de eso. Hermano, déjeme decirle, él verdaderamente la expuso allí también respecto a toda escritura es dada por inspiración. Sí, sí lo es. Ahora, Dios ha hecho una promesa y él le dijo a Abraham lo que él haría. Él tomó su juramento, él juró por sí mismo, pues no había ninguno mayor. Así que Dios mismo, todo lo que estaba en la columna de fuego, estaba en Cristo Jesús. Pues Dios, dice la Biblia, que Dios se vació. ¿Saben ustedes lo que hacen cuando vacían algo? Él mismo se vació en Cristo. Solo piensen, Dios mismo se vació en Cristo. Y Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, porque Él era Dios. Esa es la cosa por la que ellos lo mataron, por profanar el día de reposo, porque Él mismo se hace Dios. Y Él era el Señor del día del reposo. Y Él era Dios Emmanuel, Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo ahora. Y todo lo que era Dios, Él lo vació en Cristo. Y todo lo que era Cristo, Él lo vació en la iglesia. Así que no ven ustedes cómo es que Cristo, sin importar lo que los teólogos decían, Él creyó al Padre. ¿Es correcto eso? Ellos dijeron, él está loco. Ellos dijeron, él es Belcebú, él es un demonio. Él dijo, ustedes pueden pasar sin castigo con eso ahora, hablando de mí. Pero cuando venga el Espíritu Santo, no lo traten de hacer, ¿ven? Porque Cristo le creyó al Padre sin importar lo que los maestros decían, él le creyó al Padre. ¿Es correcto eso? Porque Dios se había vaciado él mismo en Cristo y la deidad estaba en Cristo. Yo espero que lo capten. Y entonces, lo que estaba en Cristo, él lo vació dentro del creyente que tiene el Espíritu Santo. Así que no importa lo que alguien más diga, él cree la palabra de Dios, ¿ven? Él lo tiene que creer, porque todo lo que era Cristo, todo lo que era Dios, estaba en Cristo, y todo lo que es Cristo está en ustedes, el creyente. Cristo no les puede decir algo a ustedes y darse la vuelta y negarlo. Él no puede revocar su palabra. Él no puede decir, ahora, yo puedo decir algo, y luego decir, bueno, lo siento, yo no lo quise decir de esa manera, pero él no puede, él se tiene que quedar con lo que él dice. Él es Dios, él es infalible, y él se tiene que quedar con lo que él dice. Dios, el infalible, se tiene que quedar con lo que él dijo. Dios hizo un juramento, le prometió a Abraham, y juró por sí mismo. Yo te salvaré a ti, y a tu simiente después de ti. ¿Quién es la simiente de Abraham ahora? ¿Quién es el que tiene esta seguridad anclada? ¿Quién es el que está edificando este fundamento? No cualquier hijo del vecino. No todo el que me dice Señor, Señor entrará, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esta es la voluntad del Padre. Esta es su palabra. Muchos vendrán en aquel día y dirán, Señor, no profeticé, prediqué en tu nombre, no eché fuera demonios en tu nombre, no hice todas estas cosas en tu nombre. Yo diré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
El hombre manufactura una emoción y teología y escrituralmente, tratando de enseñar las escrituras y poner su propia interpretación en ellas y diciendo esas cosas allí y que tendrán apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. Él dijo, en los posteros días habrá impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, implacables, calumniadores, intemperantes, aborrecedores de aquellos que son buenos, les hacen burla, los llaman de todo, que tendrán apariencia de piedad, predicadores, miembros, que tendrán apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. Eso es, dijo, a esto se evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas arrastradas por diversas concupiscencias, toda clase de concupiscencias. Bueno, ellos gritan por toda cosita que viene, pero un cristiano nacido de nuevo sabe en dónde ellos están parados. No hay nada que los mueva a ellos. Ellos van caminando directo al Calvario. Ustedes tienen muchos imitadores a lo largo del camino, correcto, pero hermano, eso únicamente muestra que hay alguien que realmente lo tiene. Tenemos dólares falsos e imitaciones, pero eso únicamente muestra que hay un dólar verdadero. Quédense con eso, sigan adelante. Abraham después, que él había esperado, estando en la gran batalla de aflicción y demás, él alcanzó la promesa después que él había esperado. Él dijo, como Janes y Jambres resistieron a Moisés. Bueno, miren lo que Janes y Jambres podían hacer. Ellos casi podían hacer las mismas cosas que Moisés hizo, pero únicamente había una cosa que ellos no podían hacer. Ellos no podían sanar a los enfermos. Esa era la única cosa que mostró la diferencia entre ellos. Moisés podía arrojar su vara al suelo y se volvía una serpiente. Ellos también podían. Y Moisés podía hacer que vinieran pulgas sobre la tierra. Ellos también podían. Y Moisés podía hacer que saliera sarpullido con úlceras sobre hombres y bestias, y ellos también podían, pero ellos no las podían quitar. Ellos únicamente podían hacer que salieran, pero no las podían quitar, pero Moisés podía, mostrando que Dios es el sanador. Y la salvación, ellos, la imitación de la salvación, partía por la mitad los animales, lo cual cualquiera sabe que la becerra y la cabra y el carnero y todo eso eran tipos de la salvación. Pues el perdón del pecado era a través del sacrificio del derramamiento de la sangre de ovejas y machos cabríos y toros y becerros y demás. Pero cuando él llegó a la tórtola, cualquiera aquí sabe que las tórtolas eran una ofrenda para las enfermedades. Un leproso tenía que ofrecer tórtolas para su enfermedad. El ave era un tipo de la ofrenda para la enfermedad. Y entonces, cuando se llegaba para partirlas por la mitad, no señor, las dejaban intactas. Ellas no pueden ser imitadas. No hay, nadie puede sanar sino Dios. ¿Ven? Era lo mismo en el Antiguo Testamento. Él dijo, yo soy Jehová, el que sana todas tus dolencias. Usted puede salir y actuar como un hipócrita, decir, oh, yo soy salvo, gloria a Dios, sí señor, yo lo tengo, y usted pudiera estar engañado, pero hermano, cuando llegue el momento de que usted esté enfermo y de que sana o no, eso muestra por sí mismo lo que es, eso muestra si usted tiene fe o no, ¿es correcto eso? Oh, usted dice, yo no lo creo, seguro que no, no hay nada en usted con qué creer, en primer lugar, fíjense, ahora, ven, ellos no, dijo, no partas por la mitad de esto. Ahora miren, ¿qué sucedió cuando él mostró esas expiaciones? Él mostró que habría un tiempo cuando ellos separarían estas dispensaciones en donde la ley y la gracia se separarían en alguna ocasión. Él partió el animal en dos. Él hizo todo esto. Entonces llevó a las tórtolas para la sanidad. Pero él es el mismo. Y miren allí en el Antiguo Testamento, cuando Janes y Jambres separaron ahí, Moisés podía arrojar su vara al suelo y se volvía una serpiente, ellos también podían. Moisés podía hacer que vinieran pulgas, ellos también lo podían hacer. Imitaciones. Bueno, cuando pasó a este otro grupo, que no fue partido por la mitad, cuando llegó a la sanidad divina, Moisés podía sanar o quitar el sarpullido con úlceras, pero ellos no podían. A ellos mismos les brotó. Ellos no se lo podían quitar. Ellos no lo podían hacer. Ellos dijeron, este es el dedo de Dios. Y ellos no lo podían hacer. Así que ven ustedes, sanidad divina es inseparable. Siempre ha sido que Él es el único que puede sanar. El diablo no tiene ningún poder para sanar. Nunca lo tuvo, ni puede sanar. Él no puede sanar. Miren, los discípulos de Jesús salieron y vieron a alguien echando fuera demonios. Ellos dijeron, vimos a uno echando fuera demonios, y él no nos siguió y se lo prohibimos.
Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno que haga un milagro en mi nombre luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y el que no recoge con nosotros desparrama. ¿Es correcto eso? Él sabía que si el hombre absolutamente estaba obteniendo resultados al echar fuera demonios, él tenía que tener una fe firme en Dios, o ese demonio no vería eso. Correcto, él estaba obteniendo resultados. Muchos de ellos vinieron y dijeron que ellos lo hicieron, cuando no lo hicieron. Pero este hombre estaba obteniendo resultados. Él realmente los estaba echando fuera. Así que Jesús dijo, ha de haber en él algo piadoso o no lo pudiera hacer. Correcto, él obtuvo un resultado. Ven a esos inseparables, esos sacrificios allí, esas tórtolas y los palominos. Sí, señor, eran inseparables. No partas eso por la mitad, pero esto sí, pártelo por la mitad y ponla cada una enfrente de la otra, porque la ley y la gracia cuadrarán una con la otra, pero no la sanidad. Será la misma todo el tiempo. Ven, correcto. Solo déjenlas de la manera que están. Ahora fíjense. Oh, hermanos, antes que lo hiciera, Abraham mató a los animales y los puso allí. Y lo hizo de la manera que Dios le dijo, y luego cayó la oscuridad. Él ahuyentaba a las aves de ellos. Cayó la oscuridad, las aves posaron sobre la percha y demás. Una horrible. La primera cosa, Dios puso a dormir a Abraham. Ahora, Abraham, tú no tienes nada que ver con ello. Ni tú, ni tu simiente después de ti. Tú no vas a tener nada que ver con tu propia salvación. Piensa en eso. Dios le dijo a Abraham, le dijo a Adán, si tú comes de este árbol, tú, si tú comes de aquí, tú vivirás. Si tú comes de ese, tú morirás. Ese es el pacto. Mira, ese es usted. Usted tiene la cosa delante de usted. Si tú haces esto, si tú haces eso, tú morirás. Si tú vives, comes de ese, tú vivirás. Así que entonces Adán comió de ese otro y murió. La gracia vino y entonces Dios hizo un pacto por medio de gracia. Y cuando Él lo hizo, los hijos de Israel, allí en Egipto, Dios ya había dicho por su palabra lo que Él iba a hacer. Él los iba a sacar y Dios está obligado a su palabra. Pero entonces cuando Dios, obligado a su palabra, fue allá y envió un Salvador, Moisés, la gracia proveyó eso. Ahí venía Moisés guiando fuera a los hijos de Israel. Cuando ellos salieron con él y entraron al desierto, dijeron, oh, danos algo que hacer, queremos formar una organización y queremos que tú nos des algo que hacer, hagámonos algo como esto, danos una ley para guardar. Éxodo 19 fue el error más grande que Israel cometió. Cuando la gracia ya les había provisto su salvación, entonces ellos querían hacer algo para merecerlo. Dios ya le había jurado a Abraham lo que él iba a hacer. Ellos dijeron, déjanos tener la ley. Y la ley nunca hizo, ninguno nunca la guardó. Ellos nunca la guardaron. Jesús vino a cumplir la ley. Y la gracia proveyó un Salvador otra vez. Correcto, pues Dios había jurado. Éxodo 19 fue el error más grande que Israel cometió. Cuando la gracia ya les había provisto su salvación, entonces ellos querían hacer algo para merecerlo. Dios ya le había jurado a Abraham lo que él iba a hacer. Ellos dijeron, déjanos tener la ley. Y la ley nunca hizo, ninguno nunca la guardó. Ellos nunca la guardaron. Jesús vino a cumplir la ley. Y la gracia proveyó un Salvador otra vez. Correcto, pues Dios había jurado, aleluya, que él iba a salvar a Abraham y a su simiente. ¿Y cómo lo podía hacer él? Con un pueblo rebelde, obstinado, duro de cerviz, que no escuchaba nada. Ellos tenían todas sus teologías y todo lo demás. Él dijo, ¿cómo lo va a hacer él? Este va a tomar ese y este va a tomar ese. Y Dios mirando hacia abajo y viendo las iglesias en este día, cómo estaban todas conglomeradas y toda clase de lío y cosas. Él tuvo que abrir un camino porque él juró que él lo haría. No únicamente a los judíos, él dijo, en ti todas las tribus de la tierra serán bendecidas. Judíos, gentiles, de igual manera. Yo llamaré a las simientes, aleluya. Oh, hermanos, yo lo haré. Y en este día, ¿cuál es la simiente de Abraham? Abraham creyó a Dios. Esta celulita de sangre, una porción de ella, era en sombra, expiando a Abraham. Él creyó a Dios. Le fue contado por justicia. Dios llamó a Abraham por gracia soberana, no porque él era Abraham. Él era solo un hombre. Ahora miren, y cada uno de los hijos de Dios es llamado de la misma manera. Usted no se puede salvar a sí mismo. No hay nada que usted pueda hacer. Si usted es un pecador, usted no puede venir a Dios a menos que Dios lo llame. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí a menos que mi Padre lo llame. Y cuando el Padre lo llama,
a todo el que viene, yo le daré vida eterna y lo resucitaré en el día postrero. Dios, por soberana elección, ha llamado a la simiente de Abraham. Entonces, si ese tipo de vida que estuvo dentro de esa célula de sangre estaba sobre Abraham, quien llamó posible a lo imposible, llamó a lo imposible que sería, porque Dios así lo dijo. ¿Qué clase de gente es la simiente de Abraham? Oh, no, no pasen por alto esto. Por favor, no. Yo lo siento venir desde arriba de mi cabeza. Miren. Miren, entonces, si usted es simiente de Abraham, no puede disputar con Dios. La simiente de Abraham es parte de este espíritu. Pues Dios dio a Abraham una señal de circuncisión, cortando la carne como un testigo que él lo había recibido a él. En estos últimos días ha tomado el Espíritu Santo y circuncidado a todo creyente, cortando todas las dudas y la incredulidad para creer que la palabra de Dios es pura y santa y que es la verdad. La circuncisión, cortando toda la incredulidad, todo, cortando todo atajo, diciendo: Dios, yo te creo, si vivo o muero, si me hundo o me ahogo, es tu palabra, yo la creo. Entonces, ¿ven lo que quiero decir? Y Dios dijo: yo juraré por mí mismo, porque no hay nadie por el que yo pueda jurar. Él era la cosa mayor que había. Él dijo: yo juraré por mí mismo que salvaré a Abraham y a su simiente, correcto. Ahora, ¿quién es la simiente de Abraham? Aquellos que están llenos con el Espíritu Santo son simiente de Abraham. Miren.